you. <laughs> ¿Qué tal? Muy buenos días, seguidores de Periódico El Vigía. Yo soy Ana Ochoa y me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de su programa. Hablemos de. Porque el día de hoy vamos a hablar del maquillaje en tendencia para este 2024. Pero para esto tenemos de invitada el día de hoy a la maquillista Maribel Favela, quien nos hablará de estas nuevas tendencias. Maribel, bienvenida. Hola, Joana. Muchas gracias por invitarme a tu estudio y, claro que sí, vamos a estar platicando de maquillaje. Excelente, lo que más nos encanta ah, por aquí, sí. el maquillaje. Pero queremos también hablar un poquito del maquillaje que se vio en el 2023. Vamos a hacer un recuento. Bueno, en el 2023 regresa el rubor, que es el rubor que estaba en la época de los 80s, que era el rosa. Eh, habíamos pasado por una etapa en la que solo se usaba el contorno, todo muy beige, y regresa el rosa el año pasado, también por la tendencia de Barbie. Estuvimos viendo estas tonalidades en los labios, en el rubor, en los ojos. A, todavía se usaba la aplicación de piedras, algunos delineados gráficos, eso es lo que estuvimos principalmente viendo el año pasado. Y para este año se ve el Fish Food Color. Así es, este año la tendencia va a ser algo mucho más sutil, mucho más tierno. Este color que evoca como ternura es lo que estuvimos viendo en las pasarelas de moda del año pasado para lo que viene primavera, verano 2024. Para las personas que no entendieron mi inglés, es un color como durado, <laughs> no me ¡Ah! como melocotón. Ándale, como melocotón, por sí. si no entendieron mi inglés. Es Peach Foods Color, el color sí. del 2024. Ah. Y para las pieles de esta temporada, ¿cómo se vienen? ¿Qué recomendaciones hay para hidratar? Pues mira, todo sobre piel. Ahorita voy a aplicar este que es un preparador que tiene glicerina porque se vienen las pieles luminosas. Vamos a ver más productos en crema que en polvo. Este y con este color de, del año, tonos mucho más inocentes. Voy a aplicar un serum para que la piel esté muchísimo más preparada. Muy bien, le damos la bienvenida a la modelo Carla, que por cierto trae su rostro eh, limpio. Sí. Y pues lo estamos empezando a preparar. Ajá. Voy a aplicar aquí un serum eh, para empezar a preparar la piel, para hidratarla. Y hay que aplicarlo nunca directamente, o sea, poner el serum. Sec, en seco no, Ajá. sino ahorita que le, le echas este glicerina, sí. pues es un producto especial, ¿no? no se vayan, en, ca, en casa no se vayan a, a aventar este... Glicerina... Así nomás. más. Fíjate que lo importante cuando nosotros limpiamos la piel con agua micelar o con jabón, le quitamos la capa... De protección. Entonces, con este tipo de tónicos le regresamos el pH a la piel y ya podemos aplicar un suerito que sea más específico para empezar a preparar. Si no preparamos, la piel va a absorber la base de maquillaje y no va a lucir. Ok. Sí, sí. Muy bien. Entonces, vienen las pieles más naturales para esta temporada. Así es. Vemos hacia arriba, por favor. Un contorno de ojos también. Muy hidratante para hidratar esta zona. Y viene. Ahora sí que la clave es traer maquillaje, pero que no se note. Ah, ok. Ajá, o sea, que todo se vea, no cae mm, en lo natural muy... completamente, pero Ajá. sí como sutil, ¿no? A veces se piensa que el maquillaje natural es mucho más ligerito, o sea, que no hay casi producto. Y no, lo que pasa es que no hay tanto color, no okay. hay tanta intensidad, es, es menos intenso, pero en cuanto a producto es igual. Voy a aplicar un corrector, porque aquí lo importante es... En lugar de poner base para cubrir todo, es, es poner un corrector para cubrir ciertas zonas de descoloración y luego muy poquita base para que no se vea. Muy bien, a la modelo le vamos a aplicar corrector eh, debajo de los ojos. Ajá. ¿Dónde más? Vamos a poner un puntito debajo de los ojos. Vamos a, aquí en esta zona tienden a estar un poco más oscuras lo que son cerca de la comisura de los labios. Entonces aquí voy a aplicar un poquito de corrector más clarito a toques. En esta zona y también aquí abajo de, la, de los ojos es como para neutralizar vamos el color hacia ¿no? arriba, por favor. Ajá, es para vamos a neutralizar y para que ocultar esta estas eh, zonas o distractores que están en el centro del rostro. No queremos todo lo que esté fuera del centro del rostro, no es necesario cubrirlo porque cuando nos ven de frente no se alcanzan a percibir. Okay. Solo cubrimos la parte del centro, las rojeces de la nariz y aplicar una ligera capa de color. Muy bien, pues aquí el público está viendo en vivo cómo estamos preparando esta piel y ya empezamos con el proceso del maquillaje. ¿Qué es lo más recomendable este año en cuanto a cejas? Que la modelo trae unas cejas muy bonitas, sí, ¿Son naturales. Uh -huh. ah, sí, son Vemos naturales. <laughs> eh, en cuanto a cejas, vamos a ver cejas delgadas. Regresan las cejas delgadas, pero es mejor si queremos aplicar esta tendencia ocultar las cejas con un pegamento o con un producto especial y luego dibujarlas. A, a quitarlas porque ya hemos visto que estas tendencias van y vienen y luego se vuelven a usar las cejas un poco más gruesas entonces por eso no recomiendo depilarlas de más mantenerlas orgánicas seguir la forma pero tampoco las vamos a ver tan marcadas como en otros años más orgánicas muy bien en cuanto a colores para el diario en los ojos eh, muy naturales que vayan muy acorde a los tonos que pongamos siempre voy a recomendar si quieren que un maquillaje se vea balanceado utilicen el mismo los mismos tonos de rubor pongan un poquito en el ojo y en el labio y el maquillaje se ve muchísimo más balanceado rubor en el eh, rubor en las mejillas Ajá. vamos a poner un poquito de ese rubor y ahorita vamos a ver que se van a usar mucho los rubores en crema entonces esos rubores en crema los vamos a son nos pueden servir para una prebase de sombra o sea como poner el color y un poco los labios okay. entonces estos tonos en crema que son mucho más naturales para que la piel no se vea polvosa ahorita estoy poniendo un poquito de base pero es una base muy natural muy ligera y con esta esponja que está húmeda me ayuda a aplicar una cobertura muchísimo más ligera que con una brocha Bien, ahorita la, vamos a ver los resultados, que Ajá, se ve una excelente cobertura. Muy sencillo, algo que podemos hacer para el día a día, pero si queremos como vernos más saludables, más glowy, más en esta tendencia, esta nos va a ayudar, esta, estas tips de maquillaje para lograr esa parte. Por ejemplo, en las mejillas que hay un poco de sonar. Eh, Rosácea o un poco de rojiz, no es necesario poner tanta base porque ahí va a ir un rubor. Ah, okay. Entonces no hay que cubrirlo, o sea, no se trata de cubrirlo todo. Voy a mover tantito aquí a la modelo para difuminar y combinar El bien. cuello, aquí esta parte es muy importante también alcanzar a maquillar. Tiene uno que bajar, pero con muy poco producto porque en la base que seleccionamos tiene que combinar bien con nuestro cuello. Entonces, sí la bajamos un poco, pero no tenemos que aplicar tanto producto. Y siempre las aletas de la nariz, muchas veces hay que moverlas para integrar y que esté bien ahí el producto. Ok, aletas de la nariz, nos referimos a la parte de aquí a un ladito, ¿no? O sea, los pliegues. Ajá. Ah, a esta okay. zona de aquí a veces ahí se acumula base o no alcanza a llegar la base y hay que hay que eh, con una brochita o con un pincelito hay que poner un poquito de producto no olvidarnos de ellos para que no las orejas también por ejemplo a veces hay rojeces hay que cubrirlas para que no se vea una máscara, sino que se vea todo integrado, que esta base es una segunda piel. Muy buen punto para todas las personas que nos están viendo. Las orejas creo que es algo que pasamos desapercibido sí. al momento de que nos maquillan o que nos estamos maquillando, que están rojitas. Ajá, <laughs> eh, por ejemplo, a veces están rojitas <laughs> y ahí es donde son de de otro tono y ahí es donde se alcanza a ver pues que estamos maquilladas, ¿no? Porque se ve aquí una separación entre el color y ya todo lo vamos integrando con nuestra esponjita, pero es muy poquito producto y siempre del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera, ok. ¿Qué se viene en cuanto a colores para los maquillajes de noche? En cuanto a maquillajes de noche, bueno, siempre la intensidad del maquillaje va a depender de el evento, ¿no? Cuando son de noche siempre vamos a tener más luces artificiales, entonces la fuente de luz artificial se come mucho producto y ahí sí podemos hacer algo mucho más marcado, más intenso, podemos aplicar un tono, ahorita se van a venir mucho los maquillajes monocromáticos, es decir, el mismo color en, en rubor, en ojos y en labios, pero ahí podemos utilizar vinos, tonos un poquito más intensos okay. en ojos, en, en, en mejillas y en los labios. Okay. ¿Vemos hacia el uso de pestañas? El uso de pestañas postizas, mira, en pasarelas y para editorial así no vemos pestañas postizas. Okay. Es muy raro cuando vemos pestañas postizas en, en comerciales, en editorial, pero hay que ver mucho las alfombras rojas. Por ejemplo, ahorita fueron los Golden Globes y vimos unas pestañas postizas sumamente naturales. A veces Vamos se aplican a de una en una, nada más para darle un poquito de volumen, pero tienen que ser imperceptibles. Ok. Ajá, es lo que estuvimos. Ahora voy a utilizar un producto en crema que voy a estar aplicando en sus labios, en sus ojos y en sus mejillas. Y con este mismo producto me voy a ayudar a contornear un poquito. ¿Este producto para qué sirve en sí? Este producto es un este, rubor. Okay. Es un rubor... No sé si lo podemos. Ahí está. Aquí está. Es un ruborcito en crema que Qué me bonita. va a ayudar a darle un tono inocente porque vamos a ver este, fue la tendencia del año pasado Barbie Core y este año es como Sweet Barbie, así como todo muy dulce, muy, este, no tan marcado, pero sí se mantiene ese, ese melocotón que va entre el, el rosa y el durazno, no esa calidez en las mejillas y en los labios. Okay. Entonces voy a aplicar un poco, pero aquí la, la regla para no tener un exceso de producto inicial es empezar pegada a la línea de cabello con la aplicación del rubor e irlo difuminando hacia el centro, pero ya en el centro llegar con menos cantidad de producto para que no se vea Exagerado, ¿no? No se ve aquí como muy marcado, ¿no? Okay. Que lo más marcado, si acaso quede aquí pegada a la línea del cabello. En este caso lo estás aplicando con la espon esponjita con húmeda. Con la misma esponjita que tiene la base y eso me va a ayudar a integrarlo mucho más. Ok. Entonces, con esta esponjita aplico, voy aplicando en pequeñas capas de color. Este también puede ser una tinta. El, la cosa con la tinta es que tenemos que tener cuidado al difuminarlo porque se seca muy rápido. Entonces, un ruborcito en crema nos puede ayudar un poquito más okay. a irlo aplicando. ¿Se ve fácil? Manera? ¿Se ve fácil? ¿Faltaría sí. práctica? <laughs> a veces se cree que entre un maquillaje. Si lo vemos muy intenso, se ve, piensa que hay más trabajo. Y no, creo que hay más trabajo en este tipo de maquillajes que se ven muy neutros porque es mucha la difuminación que se tiene que hacer para que se pierda entre la base, que no se noten líneas en, entre el rubor, eh, los ojos, o sea que se vaya perdiendo súper bien. Y sea imperceptible, o sea, que te digan que la persona te vea y te diga qué bien te ves, ¿no? Qué padre tu delineador o qué padre tus pestañas, ¿no? Que sí. es lo que se busca con un maquillaje más suave, más soft, con una piel más luminosa. Ok. Muy bien, pero acá tenemos otra pregunta: labios para los colores de primavera de 2024. Vimos rojos, seguimos viendo rojos, o sea, se viene. Todavía esta tendencia temporal de los labios rojos, también vimos labios que están muy soft el de los noventas que yo me lo puse ahora <risa> <risa> un poco del café el delineado el más, café. más intenso el café y también me puse como esta tendencia de los noventas que, que vimos en Pasarela que era un toque de plata ¿no? un, un toque de, de una sombra iridescente azulada o plateada que esos acentos los vimos mucho en la época de los noventas en cantantes como Britney Spears oh sí sí que, que de repente sí se veía mucho el contraste porque casi es, que siempre andan bronceados y luego y luego el tono así <laughs> plata, ¿no? Sí, iluminadores, rubores. ¿Iluminadores todavía los vamos a seguir viendo o no? Vamos a seguir viendo los iluminadores, pero más líquidos que en polvo. Okay. No, El chiste es que la piel se ve así ratojito. Voy a integrar aquí el mismo rubor en los ya. ojos y lo jalo hacia las mejillas para que no se vea dónde empieza y dónde termina el rubor. Y también un poco me lo llevo a los labios. Okay. ¿Qué marca es el rubor? Perdón. Este rubor es de Rare Beauty, pero hay muchísimas marcas que han sacado sus rubores en crema y los vamos a estar viendo. Si no tienen, un consejo es un labial. Lo calentamos bien en nuestra mano, o sea, con el calor de nuestra piel, lo calentamos bien. Y entonces ese, ese labial lo vamos aplicando. Si pueden encontrar uno en un tono rosado, en un tono durazno, qué mejor, ¿no? Lo vamos calentando y lo vamos aplicando en nuestros ojos y en nuestros labios y vamos subiendo un poquito a la 100, que se pierda donde inició este rubor, como en una forma, volteamos hacia acá, como en una forma de C. Okay. Como lo Cerramos. pueden ver en cámara, miren cómo va quedando bien natural. Súper natural. Aquí las pasarelas no vimos tantos delineados. Sí, hay delineados gráficos, pero no en todas. Y la mayor tendencia es como esta piel suave. Y creo que es algo que es más, más fácil de replicar en nuestras casas que esos diseños excéntricos o esos delineados gráficos que tienen un poquito más de complejidad. De hecho, también quería preguntar entre novias, graduaciones, ¿las tendencias van a ser las mismas, naturales o se maneja otro tipo de línea para novias y graduaciones? Para novias y graduaciones siempre en una novia atemporal, no seguir tendencias, esa ah, es la okay. clave, porque una novia, a ti, por ejemplo, en los 80 se imaginan con esas sombras azules metálicas y luego el rubor rosado que se usaba exagerado. Creo que si nosotros como novias utilizamos este tipo de tendencias, en 10 años que vamos nuestra foto, vamos a odiar el maquillaje, ¿no? <laughs> Entonces tenemos que irnos a con esos smoking naturales, neutros, con esos labios que son favorecedores, sí podemos utilizar un labial rojo si queremos un poco más de dramatismo, pero porque siempre el labial rojo ha estado en Hollywood y está. Y prestando. es el que más sale, sale a relucir en febrero y en diciembre. Ah, sí. Ah, oh, qué barro, se agota, Se ¿no? agotan los labiales rojos, pero siempre a temporal, que el maquillaje nos guste, que nos sintamos cómodas, que no nos sintamos disfrazadas, sobre todo en quinceañera, respetar la inocencia y la edad de la quinceañera, no sí. marcar mucho las facciones para que esta no se vea este, muy exagerada y, pues, siempre mantener como esa dulzura. Y en las novias, que sea temporal, es la regla: que te guste, que te sientas cómoda y que dure. O sea, tiene que, que durar dure. todo el evento. Sí. Así es. Yo me acuerdo que hace 10 años estaba muy de moda, eh, creo que es el aerógrafo, ¿no? Ajá. Le digo, de repente se sentía como que le estaban dando una carroceada a la cara porque con el aparatito ese que sí. suena. Ese no sí sé si ya no se utilice, o, eh, o de repente. Sí, todavía se sigue utilizando. Hay muchos maquilladores que utilizan aerógrafo. Lo que tiene el aerógrafo es que de todas maneras, aunque lo uses, tienes que pasar la esponjita y tienes que difuminar, ¿no? O sea, es una aplicación más suave, pero también se puede lograr con una brocha o con una esponja, ese tipo de aplicación mucho más natural. Aquí en la, en la primera parte se le va a aplicar algo aquí de este lado. Sí, le voy a aplicar un brillito aquí para iluminar el inicio del ojo. Ah, ok, ok. Ajá. Sí, ya quedó bien difuminado y de hecho pasa desapercibido entre el rubor y, y la sombra. Sí, voy a utilizar una sombra bien naturalita. Este, con brillito, cremosita. Ay, si me gusta mostrarla a la cámara. Ajá, aquí está. está. Hasta ah, un poquito. Más ay, acá. aquí me esta de aquí que es como bien naturalita, es una sombrita así, cerramos el ojito, ah. que va a dar luz. A ver, cierra. Me voy a atravesar tantito. Sí, claro, para Y la aplico para dar un poquito de brillo y luminosidad al inicio del ojo. Aquí tiene. Gracias. Y se ve más natural. O sea, se nota el destello, pero. Me voy a atravesar tanto. No, no está tan cargado como los glitters de, mm. de aplicación con pegamento y. No, es que eso. O sea, al final del año se estuvo viendo como estos glitters un poquito más por las festividades y así, pero creo que para primavera, verano 2024 o para febrero, incluso el día del amor, un look más soft, más sweet es lo que se va a estar utilizando. Algo más dulce, más naturalito. Las pestañas eh, se las vamos a dejar natural. Se la, sí, nada más le voy a poner rímel. Abrimos el ojo para ver y ya nada más. No acá. hay delineador por dentro, por fuera. Se puede hacer un delineado. Ahorita yo por tiempo, este, si alcanzo se lo voy a hacer, pero por dentro, no por fuera. O sea, la línea de pestañas de agua superior, esa es la que vamos a delinear para que dé la apariencia de que vemos hacia arriba, de que hay más pestaña, pero no vamos a estar aplicando Estoy aquí difuminando cualquier plieguecito que se haga con el producto, pero no vamos a estar aplicando un delineado porque, por el tipo de maquillaje que estamos haciendo aquí. Okay. Pero sí vamos a ver delineados gráficos, nada más que para algo más soft no, o más naturalito, no vamos a utilizar un delineador, sino vamos a delinear por dentro. Ahorita lo voy a hacer para que... Para que veamos. Para que, que veas. <laughs> a ver, me voy a, a atravesar tantito. Sí, Pase para acá. Perdón. Vemos hacia abajo, no me levantes tú. Lo que vamos a hacer es delinear justo la línea de agua. Muy importante cuidar este, la calidad del producto y no compartir ese tipo N de herramientas. No, estos los desinfectamos con alcohol isopropílico, ya en cada clienta. Vemos ahí, no sé si se alcanza a ver la diferencia entre un ojo y el otro, el es... que tiene... Vean cómo se ve ese, volteamos acá, versus este. No parece que está delineada, pero se ve como si ya tuviera un poquito de rímel. ¿no? Entonces, vemos hacia abajo. Me voy a atravesar un poquito. Y nosotros no lo podemos hacer. Al principio nos va a dar cosquillas porque no estamos acostumbrados a delinear. Este tipo de delineado se le llama delineado invisible y no estamos tan acostumbrados a hacerlos, pero sí nos van a ayudar a que si queremos un no make up make up o un maquillaje mucho más sutil, más natural, pues parezca que no se no hay producto, ¿no? Bien. Entonces aquí vemos. Ahora voy a aplicar rímel. La pregunta del millón: el rímel. Primero se uh -huh. en China. Y en tres pasos o en un solo paso. Es en tres pasos. Yo a ella ya le pedí que trajera las pestañas enchinadas, pero siempre vamos a poner el enchinador. Siempre en la base cerramos. Uh, vamos a tomar el enchinador en la pura base y vamos a apretarlo. Unos segundos, soltamos un poquito, mitad. Soltamos un poquito y puntas. Ok. Para enchinar las pestañas. Si gusta voltear un poquito en el medio, ande para que se lleve ya la, la pestaña. <laughs> la pestaña ahí. A ver, déjame aquí quitarte esto. Ay, déjame no. te lo. Te Algodoncito, pero sí, vamos a estar viendo si queremos hacer algo natural. Esto nos va a ayudar a que las personas cuando nos vean, el halago sea para nosotros, como que no hay distractores. Si ya nos hacemos un maquillaje más como el que traigo yo o el que traes tú, Johanna, <laughs> ahí sí, o sea, lo que queremos que llame la atención es el maquillaje que traemos, sí, ¿no? Sí. Que te digan, qué padre ese tono azul, se te ve padrísimo, pero si sí ven el maquillaje. Y en un look así más natural, lo que ven las personas normalmente es más, este, perdón. Es más el a la persona, ¿no? O sea, el, el espectador te va a ver más a ti y un poquito tu robot rosadito, así, pero es más fácil que te diga, ay, te ves muy bonita o te ves muy natural o te ves muy dulce. Pero más te van a elogiar a ti que al maquillaje, porque no van a percibir tanta base, no van a percibir. De hecho, la, la base debe de ser así como un top coat. No, algo así como cuando las uñas nos ponemos esa capa final este, de esmalte que abrillanta nada más, pero que no es el protagonista, sino el color que elegiste en tus uñas. Así debe de ser okay. la base. No debe de ser tan notoria. Entonces ya ahorita nada más rímel y un brillito y así okay, sería este look okay. súper, súper natural. Ah, voy a poner un poquito, mira, hablando de soft peach, voy a poner este pigmento como iluminador porque me preguntabas del iluminador este que es como un duraznito un melocotón de manera muy sutil acuérdense que el iluminador o los brillos dan volumen si okay. hay textura en esta zona la van a resaltar entonces es opcional un iluminador con brillito okay. este es como un poquito doradito así para que le dé un glow Volteamos para acá para que aquí se vea en cámara como este doradito, rose gold, duraznito. Rose gold. Que va a dar a las mejillas. Muy bien, pues ya casi estamos finalizando este maquillaje. ¿Tienes algún mensaje que nos puedas dar a, al público acerca de esas tendencias? Que las disfruten, que experimenten, pero siempre algo siempre tenemos que mantener nuestra esencia. Si con algo no nos sentimos cómodos, por más que esté de moda, por más que se use, pues no, si no nos gusta, no nos voltemos aquí tantito, si no nos gusta, si no nos llama tanto la atención, no no lo usen. O okay. sea, por ejemplo, si no te gusta, se está usando también poner un poquito de labial o delineador negro aquí en el centro del labio y poner eh, ya un gloss y se ve esta zona como negra. Va a haber gente a la que le encanta. A mí me encanta esa tendencia, pero va a haber personas que no se sientan cómodas. Entonces, siempre de todo lo que se usa en maquillaje, adapta lo que te gusta y lo que no te gusta, no lo, no lo tomes. No tienes que sentirte cómoda. En este caso, este rímel es de mi modelo, por eso lo voy a usar directamente del aplicador. Bien. Y nada más voy a, a vemos hacia abajo. ¿Cómo te podemos contactar? Me pueden contactar eh, directamente en mi página, eh, que es mavebeauty, mave-beauty en Instagram. Ok. Y Maribel Favela en Facebook. Ahí me pueden mandar algún mensajito si quieren clases personalizadas o algún maquillaje. O e incluso si tienen alguna duda de productos, me encanta. Ah, muy Ahí bien. Ahí doy tutoriales a veces, enseño cómo aplicar pestañas postizas. Cositas más exageradas, de fantasía. Excelente, pues por aquí tenemos los datos y ya estamos finalizando aquí nuestra emisión. Ya nomás un brillito. Un brillito y miren qué bonita quedó ella. Me recuerdo nuestra modelo, Scarla. <laughs> <laughs> Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahí viene el toque final. El de toque esto. final, un brillito. Fíjate, algo que nomás mencionando al final. No vimos tanto el labio perfilado como el año pasado. El año ah, pasado sí. estaba el, el labio super overline y este año en tendencias no vimos eso. Vemos algo mucho más sutil, una tinta, un toque de color, pero no tan dibujado, excepto si hacemos ese labial de los 90, que sí, es un poquito perfilado. Muy bien, qué bonito está quedando. Ahorita para que se haga la toma. Y ya con esto cerramos el maquillaje. Vean la, la carita, eh, los ojos, este, el rubor, los labios. Quedó muy guapa. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. De este lado, Carla, de este lado este, tenemos a nuestra maquillista Maribel Favela. Ya les dieron los datos de contacto para que le puedan mandar un mensajito. Cualquier duda, este, también los cursos que está dando. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Ay, a ti, Joana, muchas gracias por invitarnos y estamos muy contentas de estar aquí contigo. Gracias. Entonces, aprovechen las tendencias del 2024. Sí. También, también vamos a agradecer de este lado en controles a Martín y a Lisbeth. Así que muchas gracias por este programa. Nos vemos en otra emisión de su, del programa Hablemos de. Gracias.